Denunciar si paga Si observa algún acto o conducta delictiva Como microtráfico, secuestro, hurto Personas extrañas y sospechosas No lo dude Llame ya al 123 y denuncie Todos juntos por la seguridad de tu barrio Sector y municipio Una campaña de la Secretaría de Gobierno Del municipio de La Ceja Juntos por un buen gobierno Y un buen trato Y la Policía Nacional Denunciar si paga Instituto Segeño para la Recreación y el Deporte Incerde, juntos por un buen gobierno y unos buenos deportistas, Pedro Albeiro Carmona, gerente. A todos los televidentes del Oriente Antioqueño, un saludo cordialísimo, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Enfoques, como siempre, con temas de interés y invitados especiales para este espacio que pretende pues dinamizar, entretener e informar a la comunidad acerca de lo que está sucediendo. En esta oportunidad tenemos como primer invitado eh, en nuestro programa al doctor Álvaro Javier Botero, que fue el segundo alcalde popular que tuvo el municipio de La Unión en el oriente antioqueño, el periodo 90-92. Lo hemos invitado porque queremos hacer un reconocimiento a él como segundo alcalde popular y además para que nos cuente un poco cómo ha sido el trasegar los importantes cambios que ha venido dando la democracia, eh, la política local, regional, departamental y nacional en estos últimos ya digamos 25, 30 años. Eh, otro Álvaro Javier, bienvenido a nuestro programa Enfoques, bueno tenerlo acá. Y bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo ha sentido usted todos estos cambios que han ido dando la democracia durante este periodo? Luego que usted fue alcalde del periodo 90-92. Alejandro, muy buenos días, eh, televidentes. Sí, realmente han sido muchos los cambios que se han presentado realmente durante estos más de 20 años que estuve en la alcaldía. Eh, en ese tiempo, imagínese usted que era por contratación directa. Nosotros nunca tuvimos eh, lo que se maneja hoy la ley, que es a base de contratos, las obras y todo lo demás. No, nosotros teníamos un ingeniero de planeación o una ingeniera en ese entonces que era Teresita Patiño y ella contrataba el personal que hacía falta para la construcción de las obras. Tal vez la única obra que sí entró grande por, por eh, eh, contrato fue la construcción del centro de acopio, que sí fue una obra grande que se hizo con apoyo de la gobernación de Antioquia, con apoyo del representante a la Cámara, mucha gente que realmente ayudó mucho en esa obra. Eh, doctor Álvaro, hablemos un poco acerca del contexto de cómo era la ciudadanía, si era más participativa, si no lo, si no lo era como es ahora, en, en ese contexto, que podemos decir de aquellos arraigados liberales y conservadores? Esa época donde pues, los partidos pesaban mucho. Sí, Alejandro, eso es cierto. De todas maneras, la comunidad era muy participativa en ese entonces porque habían muchas necesidades. Realmente había, sobre todo en la parte rural, eh, cantidad de obras por hacer. Nosotros le trabajamos mucho a las placas polideportivas, a las casetas comunales, a, a una cantidad de obras que la comunidad realmente necesitaba, vías, por ejemplo. Y, y realmente toda la gente participaba muchísimo en eso. Había mucho el arraigo político, lo que usted dice es muy cierto. Eh, la gente realmente era vinculada a un partido político y desde él trabajaba con todo el interés. Gracias a Dios, eh, cuando uno ya llega a la alcaldía, tiene que trabajar es por toda la comunidad y se le olvida, obviamente, los, eh, los partidos políticos. Pero eh, uno sabe que está en un partido político y que por él tiene que trabajar. Bueno, esa diversidad de partidos que existen en estos momentos en Colombia, eh, aparte del Partido Liberal, Partido Conservador y otros. Eh, ¿Y han hecho eh, beneficio a la comunidad? ¿Han he hecho daño? ¿Cuál es el análisis que hace usted dentro de su contexto político? A ver, Alejandro, yo creo que es un tema supremamente complejo, muy mmm, difícil de manejar. Pero yo pienso que tantas divisiones eh, en los grupos que han sido fundamentalmente eh, porque no se han entendido eh, en, en los diferentes partidos algunos dirigentes y por eso se han creado otros movimientos, eso más bien le ha hecho daño realmente a la comunidad. Porque cuando hay un grupo grande que realmente agrupe bastante gente de la comunidad, eh, los proyectos son más fáciles de sacar adelante. Realmente cuando ya son un grupos pequeños, minúsculos, realmente la comunidad se nos divide muchísimo y empiezan los problemas a surgir, sobre todo en el sentido de que unos quieren unas cosas, otros quieren otras y realmente las prioridades se vuelven muy complejas de manejar. Comparativamente en el tema de los consejos municipales, ¿cómo se manejaba el consejo eh, hace más de ya 20, 25 años a cómo se maneja hoy en día? Bueno, yo digamos que hoy el consejo exactamente muy bien, no sé, pero sí le voy a decir cómo se manejaba anteriormente. Como todos, eh, todos los periodos de los alcaldes, pues uno tiene que tratar de mantener eh, en, su, en su consejo una mayoría. Eh, nosotros en ese entonces el Partido Liberal obtuvo cinco escaños y el sexto escaño lo obtuvimos con el conservador. Y realmente trabajamos supremamente bien, realmente no hubo oposición, no hubo oposición. Claro que los proyectos que presentaban en ese entonces, como ahora también, eh, son en beneficio de la comunidad, pero realmente había una unión que la gran mayoría de los acuerdos municipales, todos se aprobaron por, por uh, unanimidad de, de todos los concejales. Se trabajaba realmente con mucho interés, o el interés era 100%. Por hacer obras en beneficio de la comunidad. De pronto, hoy en día eh, se, se jala mucho hacia un lado, hacia el otro, y yo creo que es una diferencia grande con los actuales concejales. Doctor Álvaro Javier es alcalde del municipio de La Unión. Eh, ¿Cómo analiza usted el tema de que los candidatos o alcaldes en aquella época eran un poco, digamos, más del liderazgo, nacían del liderazgo en las comunidades, en sus veredas, en sus sectores, en sus municipios? Y en la estructura académica no era tanta, pero había esas ganas de trabajar por el municipio. Hoy en día se requiere una persona que, que tenga un tema académico, que lo maneje bien, por lo mismo de lo complejo de la ley y lo que tiene que cuidarse para no cometer ningún error. ¿Cómo hacemos esa, esa, esa balanza? ¿Cómo la analizamos entre el liderazgo y la parte académica? Sí, correcto, Alejandro. Vea, eh, anteriormente, cuando era el nombramiento directamente por los gobernadores, los, los alcaldes. Eh, en eso se buscaba la preferencia política realmente. Antes de la elección popular de alcaldes eh, se nombraba una persona que simplemente estuviera eh, pegada a un partido político o, o estuviera inscrita en un partido político y no importaba si la persona tenía mucha capacidad de, de gestión o no la tenía y si tenía un conocimiento vasto del municipio o no lo tenía. Eso no, no era tan importante. Lo importante era que eh, se trabajara eh, en, en, en bien del partido más que del municipio. Ya cuando la, la creación de, de, de los alcaldes populares, ya sí se empezó a, a ver la necesidad que hubiera una persona que no solamente conociera muy bien todas las necesidades del municipio, sino que tuviera una capacidad de gestión y a la vez una capacidad, digamos, intelectual para poder que eh, estas obras realmente mmm, salieran adelante. Yo como anécdota eh, le puedo decir que anteriormente... Se nombraba eh, una persona que, inclusive, no era ni siquiera del municipio, una persona que, que venía de otra parte, que no conocía las necesidades del municipio, y realmente así las cosas se complican muchísimo. También tengo para decirle que en ese tiempo era muy participativa la comunidad. Tengo el orgullo de decir, en mi administración, el consejo tuvo siete profesionales universitarios. Y son personas que le aportaron muchísimo al municipio, que realmente es lo que queremos que hoy en día, eh, ojalá la gente se metiera en esto, pero la gente se ha venido un poquitico a menos, la gente pues sobre todo de, de, de universidad, porque como realmente eh, digamos la paga o, o lo que se da por honorario no es suficiente, de pronto la gente lo mira desde ese punto de vista. ¿Cómo afectó el tema de la violencia aquella época? al municipio y a su administración particularmente, ¿cómo le fue con el tema de la violencia que rondaba por estos sectores, por estos municipios del oriente? A mí me fue supremamente bien. En ese entonces no había la violencia que desgraciadamente eh, entró al municipio hacia el 94, 96 y hasta el año 2004. No, a mí realmente me tocó mmm, únicamente cuando había la subversión de izquierda eh, del ELN e inclusive... En la vereda San Miguel Santa Cruz, una vez que fui con los secretarios de despacho a revisar cómo iban las obras, pues se me acercó un agente de esa columna y estuvimos hablando un rato sobre el tema y no pasó a mayores. Nunca tuve problemas. Yo, con Joaquín Sánchez Marín, que Dios lo tenga en su, en su seno, salí muchísimas veces a todas las veredas eh, a dar vuelta a ver cómo iban las obras, también a ser partícipe con la comunidad. Y estuve jugando al sapo, que era lo que le gustaba jugar a Joaquín Sánchez, hasta las 2 y 3 de la mañana. Y yo me venía a esa hora en, en el carrito que tenía la alcaldía, que la gobernación muy, muy amablemente nos, nos ayudó a, a, a gestionar. Y nunca tuve un solo problema. Hoy, después fue tan grave, tan grave la situación, que yo recuerdo que en una elección de alcaldes únicamente hubo dos candidatos, porque nadie se le quería medir a eso de la candidatura. Estaba muy complicado. En mi caso, por ejemplo, usted no, no me va a creer, cuando yo estuve como candidato a la alcaldía, éramos siete candidatos. ¿Qué personajes recuerda usted de aquella época importantes para el municipio de la Unión? No, muchísimos, muchísimos, Ave María. Eh, yo voy a hablar de personajes de aquí de la Unión. Nadie puede creer, pero eh, uno de los candidatos que estuvo eh, apoyando la gestión de la alcaldía y todo lo demás fue el doctor Germán Osorio. Una persona que es valiosísima para el municipio, que ha sido una persona que, que le ha prestado un beneficio a la comunidad muy grande. Y otra serie de personas que mmm, realmente no, que, no quería decir algunas porque de pronto se me pasan muchos, pero hay mucha, mucha, mucha gente que realmente quiso y, y, y tiene empeño en que la, esta administración y, y, perdón, y esa administración de ese entonces eh, se sacara adelante. Eh, yo destaco como eh, la persona que política fue el, el que más trabajó en ese entonces, fue Efraín Gómez Cardona, que fue presidente del Consejo y una persona que le dio mucho valor a la administración de ese entonces. Usted hizo y construyó el, el centro de acopio. ¿Qué otra obra importante recuerda usted de su administración? Porque fueron muchas y además. Estaba con su alcaldía dando como esa apertura oficial de lo que eran las elecciones populares. Eso es cierto, Alejandro. ¿eh? Nosotros eh, realmente hicimos unas obras muy importantes con apoyo de la gobernación de Antioquia, la doctora Elena Hernández Montoya en ese entonces ya también fallecida. El doctor Jorge Humberto González Noreña, una persona a quien tenemos muchísimo que agradecerle en este municipio porque nos, nos, nos colaboró muchísimo. Pero lo voy a nombrar así rápidamente. Se hizo el Centro de Bienestar del Anciano, que fue otra obra que realmente influyó muchísimo en, en la comunidad. Eh, se hicieron dos escuelas rurales, que fue la Escuela de las Colmenas y la Escuela de la Palmera. Eh, se hicieron eh, unas seis placas polideportivas rurales. Eh, que realmente la gente tenía mucho interés, la de las Acacias, la de San Francisco, en fin, varias que en este momento no recuerdo cuáles, pero con toda seguridad que se hicieron, inclusive las placas están en, allá en, en el sitio de la escuela. Y eh, se trabajó muchísimo también en la parte de saneamiento ambiental, eh, en la parte de, de adoquinado de vías, fueron muchas cosas que se, que se hicieron en ese tiempo y que realmente el presupuesto era muy poquito. Eh, gracias a Dios, como le digo, como era por administración directa, la plata rendía mucho. 23 años después de su administración, estamos en el 2015. Eh, ¿Qué recomendación da usted a la comunidad para que a la hora de elegir lo haga bien? Y también de los conceptos sobre la actual administración que preside un hombre joven, talentoso, que ha sido y que ha mostrado ese liderazgo, esa apertura que ha dejado el municipio, digamos, en, eh, por lo alto en cuanto a su gestión y que está mostrando obras en este último año. Eso es cierto, Alejandro. Eh, lo que yo quisiera, sinceramente, es la comunidad se uniera en cuanto a las obras de magnitud que se necesitan para el municipio. Todos debemos jalar del mismo lado para que a nivel departamental y nacional eh, podamos obtener los recursos necesarios para hacer obras de mucha envergadura que las están editando la Unión en este momento eh, de una manera apresurada. Eh, tan importante, pues le voy a nombrar una o dos que son muy importantes. Por ejemplo, la terminación de la unidad educativa o, o, del, o del colegio. Yo creo que ya se inició ese proceso y hay que continuar hacia adelante para, para poder tener aquí una unidad de, educativa, no solamente para el bachillerato, sino para traer eh, de, de, del departamento y ojalá de la nación eh, ayudas tanto en la parte tecnológica como en la parte universitaria. Y eh, otra parte que es importantísima es, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, la variante hacia el municipio de Sonzón, porque es que desgraciadamente eh, la carrera octava está presentando un problema muy delicado en cuanto a la congestión y además el peligro con la escuela Feliz María Restrepo. De manera que hay obras muy grandes que hay que empezar a trabajar por comunidad. Y lo otro es, yo sí destaco sinceramente la labor que ha hecho el actual alcalde Edgar Alexander Osorio, porque ha sido una persona que le ha puesto todo el empeño para que las obras que él tiene eh, a bien sacar adelante. Eh, las ha tramitado con sudor y lágrimas tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Realmente él le ha puesto todo el empeño para sacarlas adelante. Además es una persona transparente, una persona que ha mostrado eh, que tiene un conocimiento absoluto sobre las finanzas y sobre cómo deben manejarse los municipios. Eso es una cosa que hay que rescatar en él y que debe mmm, fijarse para los próximos candidatos a alcaldía y próximos alcaldes, que ojalá sigan haciendo unos trabajos tan bien manejados como lo hace el, el actual alcalde, Alexander Osorio. Pues nosotros, para Javier Botero, segundo alcalde popular del municipio de La Unión, año eh, 90-92, que hoy no lo tenido acá en nuestro programa Enfoques, que no haya recordado toda esa historia, cómo era la parte política, lastimosamente el tiempo de los medios, pero pues es muy corto, pero estaremos hablando luego de otros temas importantes. Felicitarlo por su labor. Porque son obras que ustedes ya mencionado y que uno recuerda que son súper importantes para lo que ha sido el desarrollo y la evolución histórica del municipio de La Unión. Muy amable, muchas gracias por estar en Enfoques. Alejandro, usted muchísimas gracias, a la comunidad de todas maneras, un agradecimiento por haberme escuchado. Muy amable. Continuamos con Enfoques, ya venimos con más invitados. Vamos para el municipio de La Ceja a hablar con algunos de los concejales sobre temas importantes. Denunciar si sí paga. Si observa algún acto o conducta delictiva, como tráfico, secuestro, hurto, personas extrañas y sospechosas, no lo dude, llame ya al 123 y denuncie. Todos juntos por la seguridad de tu barrio, sector y municipio. Una campaña de la Secretaría de Gobierno del municipio de La Ceja. Juntos por un buen gobierno y un buen trato y la Policía Nacional. Denunciar si sí paga. Instituto Segeño para la Recreación y el Deporte Incerde. Juntos por un buen gobierno y unos buenos deportistas, Pedro Albeiro Carmona, gerente. Mira, vamos a televidentes, continuamos con nuestro programa Enfoque. Luego de hablar con el exalcalde del municipio de la Unión, Álvaro Javier Botero, segundo alcalde popular de, de esa administración de este hermoso municipio del oriente. Vinimos a la ceja para hablar con el concejal, un concejal joven. Dinámico, abogado de profesión, un hombre que le ha tocado pues batallar en este periodo bastante fuerte en Consejo Municipal de la Ceja. ¿Cómo lo es el doctor Nelson Carmona Lopera, quien está con nosotros? En primer lugar, bienvenido a nuestro programa, concejal. Y bueno, ¿cómo nos ha ido eh, en este periodo y como concejal primero que usted ejerce y también como profesional? Alejandro, muy buenas, eh, un cordial saludo para usted, para todos los televidentes de la sede del oriente antioqueño de su muy conocido programa por estas tierras, agradecerle de antemano pues, la, la invitación, eh, contarle a la comunidad que llevamos ya cerca de tres años eh, como concejales del municipio de La Ceja, llegamos como el concejal más joven, a los 23 añitos, eh, tuvimos la oportunidad y la fortuna, gracias a Dios, de llegar a ocupar una curso del consejo, para eso nos preparamos, para eso estudiamos derecho y gracias pues a, al apoyo también de la gente se logró llegar. Dentro de, de ese grupo selecto de 150 aspirantes, llegara, llegamos eh, solamente 13 y gracias a Dios en el primer ejercicio pudimos estar en la tercera posición con cerca de 668 votos. Muy contento, tres años Alejandro dedicado a hacer un trabajo muy consciente, a dedicarnos a hacer un control político férreo a la administración municipal, pero también a ayudarle cuando eh, así sea requerido. Es decir, el resumen quizás de estos años lo puedo decir es que se ha apoyado todo lo bueno, las iniciativas viales para el municipio, pero también se ha sido consecuente en, en hacerle control político a lo que no veamos bien. Prueba de ello es que de cerca de 38 proyectos de acuerdo que se han presentado al Consejo Municipal, le he dado voto positivo alrededor de 29. Es decir, cerca del 60-70% se ha apoyado, pero también haciéndole debate a muchos temas que la comunidad no lo exige en el municipio, como temas de contratación, como temas de mantenimiento de parques y zonas verdes, como temas de algunas dependencias en el tema de la seguridad, tema educativo, tema de las empresas públicas del municipio. Entonces, realmente muy contento y sobre todo Alejandro haciendo la labor a conciencia, sin ceder a presiones de ninguna índole, con transparencia. Y sin tratar de que mi conciencia quede de pronto lastimada o, o de pronto limitada por algún tipo de ofrecimiento o dádiva, Nelson Carmona tiene eh, la tranquilidad y su conciencia, que es la mejor almohada en la que las cosas se han hecho, por lo menos eh, apegadas a la ley, y vuelvo y le digo, haciendo la tarea que la comunidad me encomendó. Bueno, eh, concejal, había que decir de que en buenos términos eh, a usted le ha tocado ser, eh, digamos, la parte opositora en medio de, de una gran coalición que tiene la administración municipal. ¿Qué tal es hacer oposición, casi que figurando como el, el líder de la misma usted, en un municipio como la CEJA y en la actual administración? Alejandro, eh, es una buena pregunta. Mire, eh, como dice la abuela, la procesión se lleva por dentro. Eh, ser oposición en un municipio donde cerca de... Eh, de 13 concejales, donde cerca de 10 concejales, 11 concejales, hoy están en coalición con la Administración Municipal. No es fácil, no es fácil que tú pienses diferente, no es fácil que des tu opinión porque lastimosamente frente a cualquier posición que uno tiene en el Consejo o frente a cualquier irregularidad que uno denuncia, inmediatamente usted ya sabrá que la Administración Municipal y los concejales se sincronizan para de entrada atacar tus postulados, eh, no con criterios argumentativos, sino con base en temas personales. Me ha costado mucho porque se han metido con mi familia, eh, se han metido con mis personas cercanas, eh, me han presionado a través de ellos pero no lo han conseguido. Eh, lo he hecho, como lo decía ahorita, con mucha tranquilidad, pero con mucho estudio, con mucha argumentación. Eh, en ocasiones inclusive he conseguido algo que la verdad es una, un beneficio eh, o una alegría muy grande que a uno le da, lo deja de ser concejal. Y es que en ocasiones, eh, inclusive los concejales que están en coalición se han contagiado de las situaciones que yo vengo denunciando entre el Consejo. Temas como el mantenimiento de parques y zonas verdes en el municipio no se pueden negar, el tema de la compra de lotes para casas de interés social que después se terminan deshaciendo como si fuera cualquier tipo de contrato, la concentración con base en la denuncia que hace. Eh, eh, el periódico El Colombiano, donde el municipio de La Ceja ha concentrado cerca de 11.780 millones de pesos en un solo contratista. Son temas que por más que uno sea cercano al alcalde o por más que el, algunos concejales tengan de pronto puestos en la administración municipal, no puede negar, porque esa es la ventaja también uno de andar libre y sin equipaje. Y es que a mí no han tenido como presionarme, es que me van a echar una persona de las empresas públicas de La Ceja o de otra dependencia, no. A mí lo único por el lado donde se me puede meter es en base de pronto a que las denuncias que yo hago son falsas y además gracias al criterio de la formación como abogado me ha permitido que cualquier denuncia se haga con la documentación en mano y con el estudio respectivo todo esto para decirte que es muy duro estar solo pero de igual manera también es muy motivante ver el cariño de la gente porque quizás hay un discurso de 10 amigos que hablan el mismo tema y cuando una persona habla diferente, quizás puede generar un mayor eco en la comunidad. Y vuelvo y le digo, no se hace con ningún tipo de, de, de intención de figurar, sino, hombre, esto es un ratico, son cuatro años. Eh, ¿La intención cuál es? De que todo lo bueno eh, que se haga como concejal, se haga con, con la conciencia tranquila, que se haga con argumentación, que se haga con mucho estudio. Pero vuelvo y le digo, así se piense diferente dentro de una plenaria, eh, hay que hacerlo, porque si no, Alejandro no habría necesidad de tener 13 concejales. Si es para aplaudir todo lo bueno que haga una administración, pues no habría necesidad de ningún, ningún concejal. O si es para dar madera siempre, tampoco es necesidad de un concejal. Entonces hay que mantener un equilibrio, como le decía ahorita, y aplaudir todo lo bueno, las buenas iniciativas, pero de igual manera vigilar y estar sigiloso frente a las cosas que no van tan bien dentro del municipio de la Ceja o cualquier municipio del oriente de, de Antioquia. Concejal Nelson eh, Carmona Lopera, eh, usted, dentro de sus postulados, cuando se lanzó al Consejo Municipal, tenía algunos proyectos importantes, algunos objetivos. ¿Los ha podido desarrollar en medio de todo este andamiaje de ser de la oposición? Alejandro, eh, algunos se han podido realizar gracias precisamente a ese poder de convencimiento y de, y de cautivar precisamente a los compañeros que a pesar de que tenemos algunas diferencias conceptuales, las diferencias nunca son personales. Por ejemplo, uno de los proyectos que se ha podido realizar ha sido la cuadri cuadruplicación del subsidio de transporte estudiantil. Logramos pasar de 200 estudiantes a 900 estudiantes, una iniciativa que nace de este servidor y pues yo creo que el municipio de la SEA, que cuentaría hoy con cerca de 5.000 universitarios, pues eso no tiene distinción y color político y, y, los, y los concejales eh, lo pudieron, eh, y la administración también lo debe decir, se pudo llevar a cabo. De igual manera, eh, pues se ha podido eh, efectuar algunos temas en el, como la oficina de la juventud que se rescató, pues en su momento no se tenía y pues también se ha podido avanzar en ella lastimosamente también por esas situaciones políticas eh, de pronto en ocasiones sí me he visto no tan de pronto no han tenido tanto acogidas algunas de ellas como lo son el mínimo vital de agua que se está haciendo en tantas ciudades algún día cuando se presentaba la iniciativa Obviamente, por venir de una persona que no piensa igual a la administración, no tuvo acogida. Otro que sí se hizo, pero no se cumplió, fue eh, las becas a los estudiantes, becas de educación superior. En el proyecto de acuerdo para el presupuesto del año 2014, pues quedó aprobado, pero lastimosamente la administración municipal nunca las entregó. Entonces, parcialmente algunas cosas sí las he podido realizar y otras cosas, por el hecho de no ser cercano a la administración, por obvias razones, pues no he tenido el eco suficiente. Dos preguntas para terminar eh, esta entrevista corta pero muy sustanciosa. La primera, ¿qué se viene para el Consejo en este resto de año que queda, eh, año netamente eh, electoral, año en eh, el cual terminan ustedes su periodo? Principalmente Alejandro, el plan básico de ordenamiento territorial por los próximos 12 años eh, para el municipio de La Ceja ese es el foco central ahorita terminando eh, los pocos meses que nos faltan. Para terminar... Carácter, decisión, independencia, tener una filosofía clara. ¿Qué, qué recomendaciones le da usted a los nuevos concejales que, se, que aspiran eh, a, a estar dentro de, 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 de estas corporaciones para eh, los municipios? Para uno eh, desarrollar un trabajo bien desarrollado con lo que usted está haciendo y sobre todo en la parte de la, de la oposición, ¿qué se necesita más? Carácter, decisión, independencia. ¿Cómo ve usted esa situación? Eh, yo pensaría, Alejandro, que... Pues primero el tema de la política no es fácil. Yo creería que quien se vaya a meter en esto debe saber, primero que eh, precisamente eso, que es un tema bien complejo, pero es un tema que a uno le tiene que nacer. Si uno se mete en esto porque le toca, porque lo obligaron, si no te gusta ir a reuniones con las comunidades, si no te gusta sacrificar un domingo para estar en las veredas, si no te gusta ir a las sesiones y aguantártelas todas, si no te gusta eh, leer, si no te gusta estudiar, yo creería que no. Pensaría que la principal vocación que debe tener una persona que desea aspirar al Consejo Municipal o cualquier corporación es una vocación de servicio. Si te gusta ayudar a la gente, si te gusta ver que tu barrio mejore y si te gusta ver que tu entorno esté mucho mejor. Pensaría que tener ganas y, obviamente, una cosa muy importante: más allá de esa vocación de servicio, tratar de prepararse, porque no vamos a manejar la plata de la casa o la plata de la tienda, sino que vamos a manejar recursos públicos. Y yo pensaría humildemente, a pesar de que la ley no lo establece, sí pensaría que las personas que aspiren, ojalá y en lo posible, tratar de empezar a estudiar, porque las decisiones que se tomen van a afectar a 60, 70 mil personas, como en el caso del municipio de La Ceja pero entonces ahí está el abanico abierto para que cualquier persona lo haga, pero vuelvo y lo repito, muchas ganas y mucha vocación de servicio. Ahí está pues entonces el concejal del municipio de La Ceja, Nelson lo Lopera, hace parte pues del consejo municipal en un puesto bastante eh, eh, duro, por decirlo de alguna manera, en la parte que tiene que ver con las decisiones políticas en, en la oposición, por decirlo de alguna manera abogado de profesión, estuvo con nosotros hablando estos 10 minuticos sobre esos temas importantes, sobre lo que lo preocupa y sobre todo sobre su posición dentro de esta corporación y las recomendaciones para los que quieren aspirar a este tipo de cargos públicos. Pues, concejal muy amable, éxitos y estaremos atentos. Alejandro, muchas gracias a usted y verdad que siempre es un placer eh, ser invitado a su programa. Un saludo muy especial para la gente del Oriente Antioqueño, especialmente para la gente del municipio de La Ceja. Claro que sí, recuerden que ustedes lo pueden ver también a través de Yo y Tú como Enfoques de Oriente en nuestros programas, recuerden también a través de los diferentes canales del Oriente Antioqueño, los cuales pues emiten nuestra, eh, repiten nuestro programa. A ustedes muy amables, muchas gracias, la próxima semana más invitados en Enfoques con los temas de opinión y los personajes que hacen la noticia. Que Dios les bendiga, hasta la próxima semana, muchas gracias. Denunciar si paga. Si observa algún acto o conducta delictiva, como mito secuestro, hurto, personas extrañas y sospechosas, no le dude, llame ya al 123 y denuncie. Todos juntos por la seguridad de tu barrio, sector y municipio. Una campaña de la Secretaría de Gobierno del municipio de La Ceja. Juntos por un buen gobierno y un buen trato y la Policía Nacional. Denunciar si paga. Instituto Eugenio para la Recreación y el Deporte Inserde. Juntos por un buen gobierno y unos buenos deportistas. Pedro Albeiro Carmona, gerente.